En esta segunda parte vamos a empezar a tejer primero los pies, que empezamos con el color amarillo. Vamos a formar un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 8 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y cerramos también esta primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a tejer 8 aumentos. En cada punto vamos a tejer un aumento. El primero, el segundo y así hasta terminar toda la vuelta. La tercera vuelta vamos a tejer 8 secuencias de un punto bajo, un aumento. El primer punto bajo con el primer aumento. Segundo punto bajo con el segundo aumento. Tercer punto bajo con tercer aumento. Así vamos a seguir tejiendo hasta dar la vuelta a esta tercera vuelta. Cuando terminamos la vuelta vamos a tener 24 puntos. La cuarta vuelta vamos a tejer 8 secuencias de 2 puntos bajos, un aumento. Primer punto bajo, segundo con su primer aumento. Un punto bajo, dos puntos bajos con su aumento. De esta manera tejeremos secuencias de 2 puntos bajo, un aumento hasta terminar esta vuelta. Una vez terminada esta vuelta tenemos 32 puntos. Ahora vamos a tejer la vuelta 5, 6, 7, 8, 9 y 10 con 32 puntos. Son vueltas lisas. Vamos a cerrar aquí con un punto deslizado y vamos a empezar a tejer. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 y así vamos a seguir hasta terminar esta vuelta y así seguiremos hasta la vuelta número 10. En la vuelta número 11, después de hacer estas vueltas lisas, vamos a tejer dos puntos bajos, una disminución. Esta secuencia la tenemos que tejer hasta terminar la vuelta. Una disminución. Un punto bajo, dos puntos bajos, segunda disminución y así hasta terminar toda la vuelta del círculo. Lo que hemos tejido hasta ahora es esta parte de aquí. Ahora lo que tenemos que hacer son tres vueltas lisas, que sería la vuelta 12, 13 y 14, que serían estas vueltas de aquí que forma esta curva hacia adentro. Vamos a empezar a tejer. 1, 2, 3, 4, 5 y así hasta terminar esta vuelta y las otras dos. Yo voy a tejer mis tres vueltas, volveré con ustedes cuando las tenga hechas para explicar el siguiente paso. Llegados a este punto, vamos a empezar a hacer aumentos para dar la forma a esta de aquí curvada de la rodilla. Como podéis ver, la rodilla solamente aquí enfrente tiene una forma curvada, aquí detrás no. Así que vamos a ver cómo se hace. Vamos a empezar por hacer un aumento. Este aumento seguido de un punto bajo. El segundo aumento. Un punto bajo. Tercer aumento. Un punto bajo, cuarto aumento, un punto bajo y quinto aumento. Ya tenemos esos puntos que da la forma de la curva. Ahora vamos a seguir tejiendo puntos bajos hasta el final. Terminé la vuelta de los aumentos. Ahora voy a tejer desde la vuelta 16 hasta la vuelta 25 vueltas de 29 puntos, sin aumentos, sin disminuciones. En cuanto tenga mis vueltas hechas, volveré con ustedes para explicar el siguiente paso.
Ahora, de la misma manera que hemos hecho aquí los aumentos, vamos a hacer las disminuciones. Vamos a empezar con una disminución. Un punto bajo. Segunda disminución. Un punto bajo. Tercera disminución. Un punto bajo. Cuarta disminución, un punto bajo. Quinta disminución. Ya tengo las disminuciones hechas. Ahora lo que tenemos que hacer es tejer puntos bajos para terminar la vuelta. En la vuelta número 28 vamos a tejer una disminución. Dos puntos bajos, una segunda disminución, dos puntos bajos y así vamos a seguir hasta terminar toda la vuelta. Una disminución, dos puntos bajos, otra disminución con dos puntos bajos. Una disminución, dos puntos bajos, una disminución y por lo último dos puntos bajos. La vuelta número 29 vamos a tejerla lisa. Yo tejeré mi vuelta 29 y luego volveré con ustedes para explicar el siguiente paso. La vuelta número 30 vamos a tejer una disminución, un punto bajo. Así vamos a terminar esta vuelta haciendo una disminución, un punto bajo. Hemos hecho primero un punto bajo, le sigue una disminución. Un punto bajo, le sigue una disminución. Un punto bajo, le sigue una disminución. También he rellenado un poquito, porque si no rellenamos ahora que tenemos el agujerito un poco más grande, luego no tendremos por dónde meter el relleno. Vamos a terminar esta vuelta con una disminución. Cerramos con un punto deslizado. Volvemos a meter un poco de relleno aquí en la punta. Y vamos a hacer la vuelta 31, una vuelta lisa, sin aumento, sin disminución. Después de hacer esta vuelta, vamos a cerrar en la vuelta 32 con disminuciones. Levantamos un punto de cadeneta y vamos a hacer solamente disminuciones en toda la vuelta. Una, dos, tres. Cuatro, cinco y por lo último vamos a hacer la sexta. Haremos un punto de cadeneta y vamos a cortar el hilo. Ya tenemos la segunda pierna también hecha. Como podéis ver, son dos copias iguales. Si las enfrentamos así, son dos copias iguales. Aquí vendría a ser la rodilla y aquí la patita. Bueno, vamos a pasar a tejer ahora las manos.
Los brazos también se tejen muy fácil. En cambio, en los brazos vamos a sustituir los 8 puntos bajos del anillo mágico por 6. Sería 2 menos. Vamos a tejer dentro de un anillo mágico 6 puntos bajos. Cerramos el anillo, cerramos la primera vuelta con un punto deslizado, como sabéis, y ya tenemos la primera vuelta. En la segunda vuelta vamos a hacer 6 aumentos y terminaremos teniendo 12 puntos. La tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo, un aumento. Repetiremos esta secuencia 6 veces. En un final tendremos 18 puntos. En la cuarta vuelta vamos a tejer 6 secuencias de 2 puntos bajos, un aumento. Ahora vamos a tejer la vuelta 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vuelta lisa con 18 puntos, sin aumentos, sin disminuciones. Bueno, con 24 puntos, perdón, porque ahora tenemos 24 puntos. Yo voy a tejer mi vuelta, luego volveré con ustedes para explicar el siguiente paso. Ya hice mis vueltas, ahora vamos a incorporar el color rojo. Para incorporar este color, tenemos que hacer esto, deshacer el último punto. Introduciremos el crochet en el último punto que hemos hecho y vamos a empezar a introducir el color rojo. Ya sabéis del cuerpo cómo se introduce, pero vamos a repetir otra vez el mismo proceso. Introduciremos el crochet en el primer punto, agarramos el hilo rojo y lo sacamos por los dos puntos. Tiramos también del hilo amarillo para apretar. Y este lo cortamos porque ya no lo vamos a necesitar. Vamos a apartarlo para que no estorbe. Y lo mismo que hemos tejido en el cuerpo, vamos a tejer aquí. Vamos a hacer un punto de cadeneta. Así. Y ahora cogiendo solamente una lazada, la lazada interior, vamos a hacer un punto bajo. Es así como debemos seguir toda esta vuelta. Cogiendo solamente la lazada interior. Después de terminar esta vuelta, vamos a seguir con la vuelta 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 con puntos bajos. Igual que hemos tejido antes las vueltas lisas amarillas, así seguiremos tejiendo las siguientes vueltas en color rojo, sin aumento, sin disminución. Yo termino de tejer esta vuelta donde incorporo el color rojo y luego tejeré mis vueltas lisas. Cuando termine todas las vueltas, volveré con ustedes para explicar el siguiente paso. Ya terminé las vueltas rojas, ahora vamos a seguir con la vuelta número 23, donde vamos a tejer una primera disminución. 6 puntos bajos,
Segunda disminución, seguida de otros 6 puntos bajos. Tercera disminución, seguida por otros 6 puntos bajos. Ahora vamos a tejer la vuelta 24, 25 y 26, vueltas lisas, sin aumento, sin disminuciones. Yo volveré con ustedes cuando termine mis 3 vueltas lisas. Cada una de estas 3 vueltas tiene 21 puntos. Vamos a seguir con la vuelta 27, donde vamos a hacer una disminución. A esta disminución le sigue 5 puntos bajos. Una segunda disminución con otros 5 puntos bajos. Tercera disminución con otros 5 puntos bajos. Así terminamos esta vuelta. Y vamos a seguir ahora con la vuelta 28, 29 y 30, con estos puntos que tenemos aquí lisos, sin aumento, sin disminución. Yo voy a hacer mis 3 vueltas, luego volveré con ustedes y os diré cuántos puntos contiene cada vuelta. Ya me estoy acercando al final de la pieza. A medida que he ido tejiendo, he ido rellenando. Aquí en la punta no rellenamos más que lo que hay aquí, porque aquí debe de ir plano. Vamos a hacer la vuelta 31. Con un punto bajo, una disminución. Y en un final vamos a hacer la vuelta 32, donde haremos solamente disminuciones. Bueno, vamos a empezar a tejer ahora las orejas, pero aquí tengo preparado para que vosotros podáis ver el hocico y una de las orejitas. Que os voy a explicar es lo siguiente, que hasta la vuelta número 4, esta pieza y esta pieza llevan los mismos puntos. Así que vamos a tejer hasta la vuelta número 4 igual, 2 piezas para la oreja y una para el hocico. Vamos a empezar con una orejita. Dentro de un anillo mágico voy a tejer 6 puntos bajos. Esta sería la primera vuelta. 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo. Cerramos la primera vuelta con un punto deslizado. Así. Ahora vamos a empezar la segunda vuelta con un punto de cadeneta y vamos a hacer 6 aumentos. Cuando terminamos esta segunda vuelta, vamos a tener 12 puntos bajos. Toda la vuelta, como sabéis, las finalizamos con un punto deslizado.
y al principio haremos un punto de cadeneta para dar altura a la siguiente vuelta. La tercera vuelta vamos a tejer un punto bajo y en el siguiente punto vamos a tejer un aumento. Un punto bajo, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces, incluida estas dos. Un punto bajo, el tercer aumento. Un punto bajo, el cuarto aumento. Un punto bajo, el quinto aumento. Un punto bajo, el sexto aumento. Ahora que vamos a finalizar esta vuelta, tendremos 18 puntos. Cerramos con punto deslizado, damos un punto de altura y vamos a seguir tejiendo la cuarta vuelta. No olvidéis que las tres piezas, que serían dos orejas y el hocico, van iguales hasta la cuarta vuelta. Vamos a tejer secuencia de dos puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir también 6 veces. Un punto bajo, dos puntos bajos, un aumento. Así, vamos a seguir tejiendo esta secuencia hasta llegar otra vez al final de la vuelta. Bien, llegados a este punto, tenemos 24 puntos bajos en toda la vuelta. Desde aquí, marcamos la diferencia entre el patrón de la orejita y el patrón del hocico. Para la oreja, vamos a seguir en la vuelta número 5 y la vuelta número 6 y 7 con 24 puntos bajos. Serían 3 vueltas lisas. Yo voy a tejer mis 3 vueltas lisas, luego volveré con ustedes para explicar el siguiente paso. Ya están las 3 vueltas lisas. Ahora vamos a tejer una última vuelta, pero esta no va a ser ni lisa ni de aumento. Va a ser una vuelta de disminuciones. La vuelta número 8. Vamos a tejer 2 puntos bajos. Haremos un punto de altura. 1, 2 y vamos a hacer una primera disminución. Un punto bajo, dos puntos bajos, una segunda disminución. Un punto bajo, dos puntos bajos, tercera disminución. Un punto bajo, dos, cuarta disminución. Dos puntos bajos, quinta disminución, dos puntos bajos, la sexta, que es la última disminución. Aquí terminamos la oreja. Para darle esa forma tan concreta, esta, de doblarla así, hay que hacer lo siguiente. Vamos a doblar esta pieza así. Vamos a hacer un punto de cadeneta y luego cogeremos un punto de adelante, otro punto de atrás, asegurándonos de que estamos cogiendo las 4 hebras y vamos a tejer hasta el final puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el último 8. ¿Veis? Aquí tenemos como una pequeña disminución. Para tener esa pequeña disminución aquí también y para que el tejido se quede bien firme, vamos a dar la vuelta así. Soltamos este punto, introduciremos el crochet en el último punto de la esquina, agarramos nuestro punto que hemos soltado antes y lo sacamos por donde hemos metido el crochet. Aquí mismo hacemos un punto de cadeneta y vamos a cortar el hilo como de unos 30-40 centímetros para que tengamos hilo de coser la oreja. Así es como se teje la orejita. Como habéis visto, es muy fácil y muy sencillo. Hay que meter un poco así el dedo hacia adentro para que se forme este agujerito, esta forma, y listo. Como podéis ver, yo tengo esta y la que os enseñé al principio.
Ahora vamos a tejer el hocico, pero no vamos a empezar desde el principio, sino que vamos a empezar siguiendo desde la vuelta número 5, porque las primeras 4 son iguales que estas. Vamos a seguir con la vuelta número 5 del hocico. Vamos a tejer 3 puntos bajos, un aumento. Esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Aquí está el primer aumento. Otros 3 puntos bajos con el segundo aumento. Y así vamos a seguir tejiendo hasta completar toda esta vuelta. Al final de esta vuelta tenemos 30 puntos. Así que ahora vamos a tejer la vuelta 6 y la vuelta número 7 con 30 puntos bajos. Serían dos vueltas lisas. Voy a tejer mis dos vueltas, luego volveré con ustedes para explicar el siguiente paso. Ahora vamos a tejer la octava vuelta, donde vamos a hacer 4 puntos bajos, un aumento. 1, 2, 3, 4, un aumento. Otros 4 puntos bajos. Seguidos de otro aumento. Y así vamos a seguir terminando esta vuelta con 4 puntos bajos, un aumento. Cuando tenemos toda la vuelta completada, vamos a cortar el hilo. Lo haremos como de medio metro por ahí para que nos dé de coser para coser el hocico a la cabeza. Esta pieza sí se rellena. Las orejas habéis visto que no se pueden rellenar, pero esta pieza sí se rellena una vez que está más o menos medio cosida. Este es el quinto aumento. Voy a tejer 1, 2, 3, 4 y el sexto aumento. Vamos a hacer un punto deslizado y dejaremos un punto de cadeneta y dejaremos medio metro para poder coser el hocico. Ahora, encima de este hocico vamos a hacer un circulito que vamos a coser aquí, empezando desde la segunda vuelta hacia arriba, de color marrón. Con un tono marrón café y con un crochet número 1, vamos a armar 8 puntos bajos dentro de un anillo mágico. Cerramos este anillo tirando del hilo y también cerramos esta vuelta con un punto deslizado. Ahora vamos a alzar un punto de cadeneta y vamos a hacer 8 aumentos. En cada punto de la vuelta anterior vamos a tejer un aumento. En total vamos a tener 16 puntos. Cerraremos esta vuelta con un punto deslizado y ya tenemos el circulito que hay que coser encima del hocico. Que vamos a poner aquí. Esta es la primera vuelta, segunda aquí. Así. Voy a cerrar esto con un punto de cadeneta y voy a cortar el hilo cortillo, no muy largo porque vamos a coser con el mismo marrón, pero en
menos hebra. Este hilo lo vamos a esconder por detrás. Vamos a procurar cerrar bien el circulito, que no se nos quede un agujero en el medio. Y esto lo vamos a coser aquí. Bueno, esto ha sido todo en la segunda parte. En la tercera parte vamos a tejer la cabeza y os voy a enseñar cómo hay que hacer el dobladillo de la barriguita y del brazo de nuestro osito.